Hola, estimados estudiantes del curso Biopolítica y Pandemia, Dilemas Éticos del Siglo XXI. A lo largo de este curso, exploramos las relaciones que hay entre la administración del cuerpo y la política a la luz de la pandemia COVID-19. La biopolítica es la matriz de análisis que mejor nos sirve para entender la manera en que el ser humano existe simultáneamente como animal biológico y como animal político. ¿Representa la pandemia una limitación de las libertades individuales en favor de una razón de Estado? ¿Cómo la pandemia podría permitirnos imaginar nuevas formas de interacción con otros seres no humanos? Para reflexionar sobre esta y otras interrogantes propias de nuestra época, tenemos el agrado de tener con nosotros a Miguel Bater. Miguel es profesor de Ciencia Política y Filosofía en la Flinders University en Australia, y desde el 2005 hasta el 2011 fue profesor en Chile en la Universidad Católica y en la Universidad Diego Portales. Sus áreas de investigación son la biopolítica, la teología política, la historia del pensamiento político, entre otros. Entre sus libros contamos con Constitución y Resistencia, Política y Acontecimiento, Forzados a Ser Libres, Kant y la Teoría Republicana del Derecho, y en inglés, The Republic of the Living, Biopolitics of the, and the Critique of Civil Society, y está por salir Divine Democracy, Political Theology After Carl Smith. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien, gracias. Un gusto, encantado de estar contigo acá. Para Igual. Partir, quisiera preguntarte, en primer lugar, ¿por qué consideras que la biopolítica es importante para pensar la pandemia del COVID-19? ¿Y cómo esto podría también permitirnos definir mejor lo que es la vida, tanto en su condición humana como no humana? Sí, bueno, saludo a todos que me están escuchando, que van a escuchar. Muchas gracias por esta oportunidad, Luis. Mira, como dijiste tú muy bien al comienzo, yo creo que el COVID-19 y las respuestas gubernamentales a esta pandemia han, de alguna manera, demostrado la importancia del discurso biopolítico si aún no se había entendido antes. Y yo creo que por eso que al tiro los representantes, digamos, de este discurso, ante todos, George Agamben, por ejemplo, salieron de manera muy polémica, además, al tiro a reaccionar. Y bueno, se dio un gran debate sobre esto. No voy a entrar tanto en detalles de por qué esto o la respuesta gubernamental a la pandemia, al COVID-19, es biopolítica, porque me parece que de una cierta manera es evidente y se ha discutido mucho entre, por ejemplo, aplicación de una lógica de razón de estado de excepción, a el manejo de la pandemia y a todo el ámbito de la salud, la restricción de derechos fundamentales. Bueno, en todo ese sentido, el discurso sobre la seguridad, en todo ese sentido es un approach típicamente biopolítico, evidentemente biopolítico. Entonces, en ese sentido no quiero entrar demasiado en eso porque se ha dicho ya varias veces. Lo que a mí me interesa en vez más en esta entrevista es, yo creo que el COVID-19 es más que eso, digamos, no solo de una cierta manera comprueba el paradigma biopolítico como fundamental para la política de nuestros tiempos, sino también yo creo que pone en crisis de una cierta manera el paradigma biopolítico, porque de una cierta manera lo que se está demostrando es que no tenemos una política a la altura de la vida, ¿ya?, y de lo que el COVID-19 nos está diciendo de cómo es la vida biológica y de cómo estamos interrelacionados con la vida de otras especies, ¿ya? Entonces usamos, es como si la política y la lógica del gobierno usa herramientas del siglo XVII prácticamente, se dice la cuarentena, el estado de excepción, todo eso, para, de una cierta manera, tratar de gobernar algo que se demuestra ingobernable, ¿ya? Ese es el problema para mí. Entonces diría que más que comprobar el hecho que el ser humano tiene un gobierno de su vida biológica en tanto ser animal,
que es la definición de la biopolítica, me parece que el COVID-19 pone en crisis y nos hace preguntar o cuestionar si la política está realmente capaz de gobernar la vida. Ya a mí me parece que el COVID-19 y toda esta pandemia demuestra que hay una incapacidad fundamental del ámbito político de gobernar la vida, ¿ya? Entonces estamos más en un discurso de que, digamos, la política está reaccionando a crisis, pero que no llega a entender o manejar bien de qué se trata, ¿ya? Entonces yo creo que el COVID-19 también nos pone una crítica a la biopolítica. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, ¿cuál es la crítica a la biopolítica? Bueno, yo creo que si definimos la política como el ser en común, digamos, en cualquier modalidad, vemos que, claro, la reacción biopolítica o gubernamental al COVID-19 ha hecho de alguna manera imposible o por lo menos problematiza mucho el ser en común, ¿ya? Por eso digo que es más que un gobierno exitoso de la vida, tenemos una crisis de qué significa gobernar la vida. Entonces, normalmente, la segunda punto de la reflexión es cuando la política entra en crisis de esta manera y no sabe cómo bien manejar una situación, entonces ahí hay dos posibilidades. O se necesita más política o se necesita menos política, ¿ya? Entonces, ¿en qué sentido? En mi manera de ver. Bueno, si digamos entonces se necesita más política, como por ejemplo cuando decimos en un sistema político no está funcionando el sistema de representación. Mucha gente dice, bueno, es porque necesitamos más democracia. Bueno, es un poco la misma lógica, ¿ya? Entonces, si necesitamos más política para realmente poder gobernar lo que el COVID-19 ha manifestado, entonces me parece que esta más política debería ir en dos direcciones. Y eso tiene que ver esencialmente con otorgar una identidad y una función política a especies vivientes que no son humanas, ¿ya? Entonces, hay que, como el COVID-19 es un virus, digamos, de estos que saltan especies, ¿no? Y la enfermedad es una enfermedad dicha zoonótica, es decir, que es incubada y tiene su reserva en especies animales con la cual venimos en contacto, en fondo porque por la crisis ecológica, en fondo porque hemos destruido muchos hábitats animales o porque lo que se llama el interfaz o el interface entre las especies que son domésticas y las especies que son salvajes, ahí hay una nueva comunicación, digamos, o conexión, el virus puede saltar hasta nosotros, ¿ya? Entonces yo creo que toda esta dimensión no se ha realmente pensado bien, que es una dimensión incluso más biopolítica, pero que requiere tener un trato político con especies animales no humanas, ¿ya? Ahora, yo creo que una manera de pensar eso, un paradigma que ha tratado de hacer eso, pero todavía está muy al comienzo y no ha estado informado por conceptos un poco más interesantes filosóficos, es este paradigma de un mundo, una salud, que creo que se ha hablado también un poco en Chile, está posicionado en las Naciones Unidas, en la World Health Organization. Es una manera de entender que en fondo toda la salud y la enfermedad de la especie humana está conectada con la salud de las plantas y la salud de los animales. Entonces, si enfocamos en eso, ¿ya? Para prevenir futuras epidemias, entonces significa realmente que yo creo que abre un espacio para no solo entender plantas y animales como objetos que se pueden usar o no, sino como agentes políticos, ¿ya? Biopolíticos en este caso. Y de ahí yo creo que se sigue afirmativamente la idea de que realmente tenemos que pensar en la posibilidad de lo que Will Kimmelka, por ejemplo, llama una zoopolis, una política de los animales y con los animales, ¿ya? Incluso con las plantas y más allá. Y eso da, bueno, hay mucha investigación, yo también he sido parte de eso en todo un movimiento ahora en el mundo que quiere otorgarle derechos básicos a ríos y bosques o coral reefs, ¿no? Como en Australia,
etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces esa sería una apertura más afirmativa. Muy interesante, gracias. O sea, por una parte tenemos la vida, que en su esencia es ingobernable. Solamente los seres humanos cabemos en el espectro de la gobernabilidad. Pero tú dices que tenemos que abrir nuestra conciencia política hacia el resto de la naturaleza. Exacto. ¿Cómo imaginas tú una nueva construcción política en esa dirección? Desde el punto de vista en que nosotros otorgamos derechos humanos, por decirlo así, a la naturaleza, sí. O lo cual significa un eje un poco antropocéntrico, ¿no?, al respecto. Y de otra manera, ¿cómo podemos nosotros naturalizar, por decirlo así, nuestro sistema político, nuestra cosmovisión política? Sí, bueno, es una buena pregunta. Lo que existe ahora, o lo que se está pensando, son lo que se llaman los derechos de la naturaleza, que están pensados a nivel jurídico internacional casi como análogos a los derechos humanos. Entonces, no se trata de una antropomorfización, pero al contrario, digamos, de decir que no hay solo derechos para los humanos, sino hay derechos para lo que no es, lo que vive y no es humano. Y bueno, está en varias constituciones también, pero en la boliviana, por ejemplo, etcétera, etcétera, pero no se ha pensado todavía, o digamos, hay ahora un nuevo esfuerzo para pensar eso. Ahora, la cosa interesante en relación a problemas de salud, que es en el fondo lo que tenemos con la pandemia, es que esta visión de una salud global, si tú quieres, afirma que si el medio ambiente no es saludable, digamos, entonces no es imposible tener salud animal ni menos salud humana. Entonces hay una conexión a fondo de la salud del medio ambiente y la salud humana, y que un poco el COVID-19 está demostrándonos que cuando no se presta atención a la una, pasan desastres en la otra. Y bueno, eso también se ha visto en la conciencia popular universal, digamos, la gente que manda videos de delfines en Venecia porque finalmente no hay barcos y cosas así. Tengo entendido que el aire en Santiago está mucho más limpio ahora que lo ha sido en las últimas décadas, y cosas así. ¿Entiendes? Entonces, yo no tengo la fórmula para eso, pero digo que es muy interesante que, digamos, el estudio de qué significa la salud se está moviendo en esa dirección. Me parece interesante. Ahora, la otra cosa que creo que tiene que ver con la otra pregunta que me vas a hacer. Sí. La segunda. Claro. Pensamos un poco en que esta pandemia nos muestra, como dices tú, esta distancia que tenemos con el mundo natural. Pero también nos muestra un poco la desigualdad en la cual, digamos, estamos organizados como seres políticos. ¿Qué tipo de pandemia tú piensas que se produce en una sociedad desigual como la chilena? Sí, bueno, eso es un poco, volviendo al comienzo, ¿no es cierto? Que una de las características de la biopolítica y del gobierno biopolítico es que divide el ser humano en, si tú quieres, poblaciones casi biológicas, ¿ya? Entonces está la figura, qué sé yo, del ser humano que es, no sé, un adicto, ¿ya? Ese es un tipo de especie humana, entonces ahí la política pública van y miden y hacen cosas hacia ese tipo de ser humano. O están los pobres, o están, se divide obviamente por divisiones étnicas, raciales, racistas, ahí está todo el racismo moderno del Estado, de género, de sexualidad, etc. Esa es una manera biopolítica, ¿no es cierto?, de catalogar y de pensar y de gobernar a la gente. Y entonces no es sorprendente que en la respuesta gubernamental a la pandemia esta biopolítica vuelve de manera desastrosa y terrible. No sé, se sabe, está comprobado, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que personas afroamericanas y latinoamericanas, hispanas, mueren 3 veces más que los blancos norteamericanos, etc. Entonces, en ese sentido, digamos,
la estructura biopolítica o racista, si tú quieres, y clasista, que está actualizada en cualquier sociedad, refleja también o tiene un reflejo en la manera en que el Estado trata de lidiar con la pandemia, ¿ya? Entonces, en eso, bueno, y mucha gente ha escrito sobre eso, digamos, desde un comienzo, en fondo, ¿ya? Gente como Judith Butler, Wendy Brown, también Zizek, que enfatiza un poco esta cuestión. Sí. Perfecto. Y finalmente, pensando un poco en los efectos del COVID-19, ¿cómo piensas que esta pandemia puede impulsar la transformación entre la relación que existe entre los seres humanos y la naturaleza? Nosotros usamos el prefijo oikos, tanto para economía como para ecología, que significa hogar, ¿no? Entonces, claro. Una pregunta, ¿qué tipo de oikos debemos crear? Claro. Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta y con eso conecto de nuevo con mi punto anterior, que el COVID-19 ha demostrado no solo, como hemos visto, digamos, que el Estado usa todos estos instrumentos biopolíticos negativos, digamos, para lidiar con el problema, pero también demuestra una crisis de la capacidad de gobernar la vida, ¿ya? En ese sentido, de una falta de política que esté a la altura del hecho de que somos seres naturales y seres vivientes. Y entonces, cuando yo decía, bueno, para responder eso se necesita más política o menos política. Más política significa que hay que politizar nuestra relación con los otros animales y no pensar que solo los humanos tenemos política, ¿ya? Ese es un lado que ya hablamos. El otro, menos política, lo entiendo en este sentido paradójico que yo creo que tenemos que mover o repensar lo que normalmente es considerada la esfera no política de la vida, que es el oikos, la casa, y cuando, o la economía igual, ¿no es cierto? Y la ecología también, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando digo se necesita menos política, lo que quiero decir es que vamos a necesitar repensar la manera en que la ecología, la economía, está enraizada, tiene sus raíces en un concepto de casa, ¿no es cierto?, de oikos. Y yo creo que el punto que se ha visto en esta pandemia es que, claro, estar bloqueado en casa, encerrado en casa, es, por un lado, es algo terrible, ¿no es cierto?, y todos queremos salir. Pero por otro lado, desde un comienzo han habido también cosas más afirmativas de esto, o afirmativas. Por ejemplo, muchos están discutiendo de que, bueno, es que el trabajar en casa, o no ir a la oficina, o manejarse en nuestro barrio nomás, por ejemplo, tiene un lado también positivo y de todas maneras va a estar con nosotros en el futuro, ¿ya? Entonces yo creo que da lugar a repensar completamente la función de la casa, pero no en un sentido privado, ¿ya? Porque cuando todo el mundo está en casa ya el ambiente de la casa se vuelve político y global, ¿ya? Lo que significa estar en casa. Y en el fondo lo que yo he propuesto es que tenemos que repensar el planeta, la naturaleza, como nuestra casa, en el fondo, ¿ya? Y no solo la nuestra. Y entonces, bueno, y eso está muy abierto para mí. Ya, yo no tengo una teoría a esto de proponer, pero simplemente lo digo y lo noto que es muy interesante que todos estos conceptos que pensamos no políticos, no derechamente políticos, como la economía, la ecología, etc., están basados en un concepto de casa que creo que tenemos que repensar y abrir completamente de nuevo, ¿ya? Y bueno, ahora vamos a ver si alguien resulta en esto. Lo que quería decir y lo que a mí siempre me ha entusiasmado mucho es que originalmente en Grecia la polis, que es el espacio público, ¿no es cierto?, no es simplemente la negación del oikos, como dice Hannah Arendt y otros, ¿ya? El espacio público no es simplemente la negación del espacio privado, sino el espacio público se construía en torno a lo que ellos llamaban un fuego común, un hogar común, ¿ya? El fuego es el lugar donde el hogar se centra en el oikos, pero también había un fuego común público.
donde la gente se juntaba alrededor y juntarse alrededor de este fuego era lo que definía la polis, ¿ya? Entonces es muy interesante de que hay una idea del hogar que es político y que está a la raíz del concepto político que tenemos nosotros en nuestra tradición. Yo creo que hay que buscar de nuevo por qué es eso y qué significaba. Y para los griegos es evidente que el fuego es un principio cosmológico en fondo. Entonces querían decir eso, ¿no? Que la polis se estructura en torno a un corazón que es en fondo cósmico o natural, que no es artificial, de una cierta manera. Bueno, no sé, por ahí se puede también pensar en esa dirección. Gracias por eso. Muy, muy interesante ese concepto del fuego como un ente, digamos, cósmico que reúne a los seres humanos en la polis. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Miguel. Ha sido un gusto conversar contigo. Igualmente, muchas gracias. Sí. Pásenlo bien en el curso. Después me dicen con quién te mantendremos al tanto. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao, chao.